para que tenga las dos opciones. Entonces, yo en este momento pues estoy en la interfaz de Classroom. Y aquí en el lado superior izquierdo hay tres rayitas que me llevan al menú principal, que se me va a desplegar de manera vertical. Entonces, esta es la ventana emergente que se despliega después de darle clic en esas rayitas. Si yo le doy en clases, pues clases es esta parte que se me presenta en mosaico, ¿sí? Con todas las clases que tengo en este momento. Calendario, pues obviamente los lleva al calendario de todos los classrooms que tengan. Pero vamos a suponer que yo quiero, aquí tengo mi clase de English Potential, aquí está, de tercero. Entonces, yo voy a seleccionar esta clase, le doy clic a esta clase y resulta que esta es una clase que ya no quiero tener aquí. Entonces, pues la voy a archivar. Muy bien. Aquí todo esto me puede servir más adelante, pero en este momento ya no la necesito. Entonces, regreso a mi menú. Y lo que yo necesito es tener, para poder hacer este procedimiento de archivado de clases, necesito estar en el menú principal y voy a seleccionar la clase que voy a archivar, que es English Potential de tercero. Entonces, lo que hago es seleccionar estos tres puntitos que vienen aquí. Y estos tres puntitos me permiten hacer varias cosas, ¿sí? Me permiten mover, acuérdense que yo puedo mover de lugar simplemente arrastrando la clase de un lado a otro, la puedo poner en primer lugar, o sea, puedo hacer muchas cosas. Pero lo que yo quiero hacer, y regreso al lugar donde se encontraba, es archivar la clase. Así es que me voy a ir a la opción archivar. Le doy clic. Y me despliega este texto, esta ventanita, para preguntarme si en verdad quiero yo archivar la clase y lo que eso implica. O sea, implica que se archiva para todos los participantes, que ya no se pueden modificar las clases archivadas. O sea, yo ya no puedo publicar nada, ni los alumnos que no me entregaron trabajos, ni mucho menos pueden ya hacer nada, porque esa clase ya no está disponible para los alumnos, a menos que la restablezca. Entonces, esta clase se mueve a clases archivadas, pero todos los archivos que se hayan generado como producto de la interacción a través de este Classroom permanecen en Drive. Eso es muy importante, muy, muy importante. Así es que yo voy a proceder a archivarla. Le doy clic en archivar. Y observen que ya no está. Y aquí ya no está, ya desapareció. Lo único que sucede es que ahora ya no está en el menú principal, aquí donde están mis clases actuales, sino que se va a ir a esta opción que se llama clases archivadas. Entonces, mi clase de English Potential de tercero se va a ir a clases archivadas. Observen que yo ya tengo otras clases archivadas previamente. Aquí tengo una de sexto, de quinto, de cuarto. Y esta es la que yo acabo de archivar. Entonces, esta clase la puedo ver, puedo ver todas las clases que yo tenga archivadas, pues las puedo ver. Yo ya la desplegué, ya vi lo que hay en trabajo en clase, ya vi quiénes estaban ahí inscritos, ya vi pues las calificaciones que se generaron. O sea, yo puedo tener acceso a toda la información de ese Classroom, ¿sí? Pero no está en las clases que yo dicto actualmente, ya está en clases archivadas. Entonces yo no puedo hacer ahorita ya nada con eso. Lo que yo necesitaría hacer es reactivarla. Entonces me vuelvo a ir a clases archivadas, vuelvo a los tres puntitos y si yo quisiera restaurar esta clase porque me adelanté, todavía no terminé el curso escolar y yo ya la había archivado, la puedo restaurar. La puedo restaurar y entonces me pregunta que si la quiero restaurar, le digo que sí y me dice lo que va a pasar. Entonces ya desaparece de aquí y debe aparecer, ahora sí, miren, en mi listado vertical, que es este, aquí ya está English Potential, o también la puedo ver
en mi modo de mosaico, aquí está nuevamente, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la manera de archivar las clases. Ahora, si yo estoy aquí en, voy a archivarla nuevamente, ya sabemos todo este procedimiento, ¿dónde la encuentro? Pues la encuentro en clases archivadas, perfecto. Ahora, si yo quisiera ya definitivamente borrar esta clase, solamente lo puedo hacer una vez que se haya archivado. Si se fijan, eso es muy importante que lo sepan, yo no puedo borrar una clase que esté aquí, o sea, de las clases que yo dicto, ¿sí? No me aparece en los tres puntitos la opción de eliminar. ¿Por qué? Pues eso es por seguridad. Porque para que yo pueda borrar una clase definitivamente, primero la tengo que haber archivado. Entonces, me voy a los tres puntitos, me voy a las tres rayitas, clases archivadas, y ahora sí, busco esta clase y le voy a dar borrar. No lo voy a hacer porque esta clase la estamos usando Mario y yo, y si la borro ya la perdí. Así es que no la voy a borrar, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Pues todo esto que está aquí es lo que yo puedo hacer, la puedo mover, o sea, y lo puedo hacer a mano, esto, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedo hacer? La puedo copiar, ¿sí? Puedo sacar una copia de esta clase, ¿sí? Para usar algunas de las cosas que me puedan servir, eso lo puedo hacer y la puedo subir a las clases de arriba. O la puedo restaurar, que ya sabemos cómo se hace eso, o la puedo borrar definitivamente. Una vez que se borra definitivamente, ya no hay manera de rescatar nada. Entonces, por eso hay que tener cuidado y por eso Google nos da chance de que nos la pensemos un ratito antes de borrar una clase definitivamente, ¿ok? Entonces, esa sería la primera cosa. Mario, no sé si tú quieras mostrar ahora la parte de celular. Voy a dejar de compartir pantalla porque además no sé si haya preguntas o comentarios. En el chat no hay dudas o comentarios, Ale, solamente nos comentaban si estaba grabándose la sesión y efectivamente. Ay, no. Ah, sí. Sí, gracias. Sí, a mí se me olvidó. Gracias. Tú la activaste, ¿verdad? Sí. Qué bueno, porque a mí se me olvidó, Mario. Gracias. Bueno, lo que bien, voy a hacer compartir. Adelante. Muy bien, ahí lo que ustedes ven es la versión móvil de Classroom. Si observan, yo aquí no tengo una clase que yo recuerdo estaba dentro de mis clases activas. Entonces voy a ir a clases archivadas y la voy a encontrar ahí. Se llama English Potential 3 2020-2021 y yo desde mi teléfono lo que puedo hacer es restaurarla. Me pide, yo selecciono restaurar clase, me manda esta confirmación. Entonces yo solamente le pongo que sí, efectivamente la quiero restaurar. Y en automático desaparece. Para yo poderla ver, únicamente necesito pasar a la parte de clases, donde está mi tablero y encuentro todas. Y ahora sí, ya tengo ahí la de English Potential 3. Entonces ahora ya la tengo activada. Les recuerdo que hay una buena serie de funciones disponibles en la versión móvil de Classroom. Por lo tanto, pues los invito a que la descarguen, a que la comiencen a manejar dentro de su teléfono y pues lo mejor es que podemos manejar diferentes cuentas dentro del mismo dispositivo. Eso sería comentarles que desde aquí yo también la puedo archivar y después la podría borrar. Por ejemplo, ahí la restauré. Aquí la voy a archivar, me envía esta confirmación, le pongo archivarla y ahora sí ya se encuentra una vez más dentro de las clases archivadas.
Cuando yo voy a ese punto, la puedo eliminar. Aquí dice delete. Me envía esta confirmación, yo voy a cancelar precisamente porque estamos utilizándola. Sin embargo, si yo quisiera deshacerme definitivamente de esta clase y de todo su contenido, también lo puedo hacer desde mi dispositivo móvil. Y pues creo que sería eso en este momento, Ale. Ayer veíamos, Mario, que hay unas funciones que están en la versión de computadora y otras en la versión móvil, ¿te acuerdas? Que de hecho hay una ventaja que tenemos en la versión móvil. Si quieres, se las digo de una vez o en sí. Un momento cuando... Ah, es que eso es para calificaciones. Calificaciones. Ajá. Mario, ¿quieres empezar? Ya que estás ahí, a ver lo de las calificaciones y luego regresamos para acá y así. Y además hay otra, Ale, una función que ayer también les comentábamos a los profesores. Dentro de la versión de Classroom en computadora, la aplicación para laptop, vamos a encontrar la carpeta de Drive dentro de cada clase. En el caso de la versión para dispositivo móvil, vamos a encontrar aquí en el menú donde yo veo mis clases, mi calendario, notificaciones. Aquí yo tengo todas mis clases y si observan, en la parte inferior viene clases archivadas y luego dice Classroom Folders. Cuando yo doy clic ahí, lo que hace es automáticamente abrir Google Drive y yo ya estoy viendo las carpetas que tengo disponibles dentro de esa cuenta de Drive bajo ese usuario. Entonces, es una característica pues bastante útil dentro de la versión móvil, porque si observaron, lo único que fue necesario fue dar clic en el menú y luego seleccionar Classroom Folders o carpetas de Classroom, y en automático nos lleva directo a las carpetas de Drive, algo que no sucede en la versión en línea, en la versión web. En ese caso, hay que seguir una ruta diferente. Sin embargo, esto en comparación precisamente en estas dos versiones, pues en la versión móvil esto está muy sencillo. Y por otro lado, pues la parte en el menú, si observan, solamente vienen clases archivadas. Por ejemplo, cuando yo doy en configuración o en cada una de las clases, si yo doy en configuración, únicamente tengo la información general de la clase y esta parte, bueno, dice sobre el título, la descripción, la sección, la materia, y viene una sección que dice general. Entonces, en esta parte podemos encontrar el código de la clase, una forma de compartir. Si observan, aquí tenemos un icono para compartir el vínculo. Y también podríamos crear una videollamada. Sin embargo, en comparación con Classroom en línea, en la versión web, aquí falta algo. Y en un momento vamos a ver qué es eso que falta. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y ahora les voy a mostrar esta otra. Ahí ya la pueden ver. Observen, yo tengo Classroom abierto y lo que les mostraba era esta parte, la configuración. En la configuración de la clase, en la versión móvil, ustedes pudieron ver que yo tenía los detalles de la clase y la sección general únicamente. En este caso, yo estoy compartiendo mi pantalla desde una computadora y tengo, si observan, algunas opciones extra que en la versión móvil no se incluyen. Y entre ellos está esta sección de
calificaciones. Sucede que en esta parte de calificaciones podemos incluir categorías. En este caso, nosotros podemos crear categorías con la intención de ordenar u organizar nuestras actividades. Y aquí tenemos una serie de categorías que están agregadas para esta clase o que son consideradas para la evaluación de esta clase. Y tenemos, por ejemplo, listening con un 20%, speaking con un 20%, reading y writing con un 20%. Sin embargo, el 20% restante está dividido entre lessons completed y un portafolio de evidencias. Así es como llegamos al 100%. Sucede que si aquí borráramos, por ejemplo, en este caso, esta categoría, nos va a permitir borrarla, por supuesto. Sin embargo, si observamos aquí, dice en color rojo, nos muestra que hay un 10% restante para la calificación. Por lo tanto, entonces es necesario agregar esa categoría con el porcentaje que les mencionaba del 10%, y ahora sí ya tenemos un restante del 0%. Esta parte es algo que no vamos a encontrar en la versión móvil. Vamos a dar guardar. Esto, por ejemplo, es útil en el caso de que queramos reutilizar una clase. Podemos modificar esa parte si vamos a tener un criterio de evaluación distinto. Entonces podemos modificar. Eso es algo que no viene en la versión móvil. Y por otro lado, la otra parte, lo que les mostraba de la carpeta de Drive, es que yo en la versión web tengo que acudir a trabajo en clase para poderme encontrar con ese botón. Observen, aquí tengo carpeta de la clase en Drive. Por eso les decía que la ruta es diferente. En este caso, yo me voy a ir a mi clase. Primero aparezco en mi mosaico. Selecciono la clase. Voy a trabajo en clase. Y entonces en trabajo en clase puedo ver la carpeta de esta clase en Drive. Aquí ya la tenemos abierta. A diferencia de la versión móvil, la tenemos ubicada directamente en el menú principal, debajo de clases archivadas. Entonces esas son algunas diferencias en la versión móvil y en la versión web. No sé si hay algún comentario, Ale, o algo. No, Mario. No, no, no hay ningún comentario. Abrimos el espacio si necesitan comentar algo. Adelante. Si no, nos vamos ahora sí las calificaciones, que bueno, ya empezamos un poco con estas configuraciones que nos muestra Mario, que se pueden hacer en el engrane general de Classroom. En el engrane general siempre podemos configurar todo lo que necesitamos en la versión de escritorio o de para computadora, digamos. Porque en la versión de celular no existe la opción de ponderación por categoría de calificación. Así es que eso ténganlo en cuenta. Si quieren configurar una clase y asignarle valores a los diferentes aspectos de la evaluación, háganlo desde una computadora. Perdón. Bien, entonces me voy, Mario, a... ¿Quieres seguirte con eso? ¿Es Martin Luther? Yo lo tengo abierto. Sí, es Martin Luther. Pues si quieres... pues ya que estás ahí, si quieres les platicamos cómo se pueden descargar las calificaciones de los estudiantes. Pues ustedes se van a la sección de calificaciones y toda actividad que ustedes asignaron a los alumnos a lo largo del ciclo escolar, de hecho, sean de English Potential o no, se ven reflejadas en el Classroom. Ahí Mario está señalando el nombre que tiene cada actividad, que es el mismo que ustedes le pusieron al asignar. Cuando uno establece categorías de calificación, pues entonces las actividades, si están debidamente relacionadas con esas categorías, van a tener el conjunto que pertenece a esa ponderación
aplicado el factor que corresponde al 20% de la calificación, es decir, vamos a poner que todos los listenings, si así los, clasificamos, se van a promediar todos y el resultado final no puede ser mayor a 2 puntos o a 20 puntos, dependiendo si estamos en la escala de 100 o en la escala de 10 puntos. Entonces, si un alumno sacó 10 en todos sus listenings, entonces todas esas actividades deben valer el 10, que corresponde a 20% o a 20 puntos o a 2 puntos de la calificación total, ¿sí? Entonces, eso se ve reflejado si ustedes asignan o ponderan adecuadamente, y eso lo pueden hacer sobre la marcha, ¿sí? Lo pueden hacer sobre la marcha. Si me haces favor o quieres que yo presente, Mario, tú dime, porque para no estarte dando lata ahí en cada cosa. Vamos a, por ejemplo, tienes ahí climate change. Supongo, ¿no?, que vas a pasar a lo de la hoja de cálculo, ¿vale? ¿Cierto? Sí, entonces, por ejemplo, si quieres desde la hoja de cálculo lo podemos hacer. Sí. Desde calificaciones, para que vean cómo podemos hacer eso. Ok. Entonces, tú selecciona cualquier actividad que quieras. Ok, perfecto. Y ahí dice trabajo del alumno, te lleva directamente y te dice pues cuántos te entregaron, cuántos no. Y ahí, en cualquiera de las actividades que ustedes seleccionen de la tablita que se genera en calificaciones, los manda directamente a la actividad que corresponde. Y vean que en la parte derecha, ahí donde tiene Mario el cursor, existe un engrane. Ese engrane es diferente al engrane general. Es diferente. Ese nada más está en la parte de trabajo del alumno. ¿Por qué? Porque tiene una función muy específica solamente para esa parte. Si le damos clic ahí, nos permite descargar todas las calificaciones, por ejemplo, en una hoja de cálculo, ¿sí? Entonces, si Mario le da clic ahí, se le va a descargar. Vean cómo abajo de la pantalla de Mario se está descargando la hoja de cálculo. Y una vez que se descarga, Mario la puede abrir. Una la puede descargar como archivo CSV, la puede descargar como una hoja nueva. Entonces, miren, les aparece eso en hojas de cálculo de Google. Son las calificaciones, ¿sí? Como estos son usuarios demos, pues no tenemos ahí grandes calificaciones. Pero algo importante que vean es que dice promedio de la clase, en Build, por ejemplo, es 100%. Creo que todos lo entregaron y no tenía 100%. Todos los alumnos hasta el momento, los que han entregado, han tenido 100%. Exacto. Entonces, ese es el promedio de la clase en esa actividad. Entonces, esa tablita se va llenando del promedio. Conforme ustedes ponderan las actividades, pues eso va cambiando, ¿sí? Se aplica el factor de ponderación de 20%, de 50%, que ustedes hayan asignado previamente. El sistema hace lo que ustedes indiquen, ¿sí? Pero hay que decir claramente cuánto queremos que valgan las cosas, ¿sí? De acuerdo con las categorías que establecimos. Por ejemplo, Mario, ¿te puedes ir a cualquier actividad de estas nuevamente? Ah, ok. Vete a donde dice instrucciones. Vamos a ver la actividad, cómo yo la publiqué. Ok. Esa actividad hizo. Vamos a editar, por favor. Vamos a editar para ver cómo fue publicada. Entonces, no tiene categoría de calificación. Precisamente eso quería llegar. Entonces, a lo mejor vamos a suponer que esa actividad, vamos a suponer, fuera un reading. Entonces, Mario le asigna el reading, ¿sí? Y es del módulo 1, seguramente. Perdón. Entonces, la guardas, ¿sí? Nosotros ya sabemos que esa actividad tiene ese valor.
como nosotros ya descargamos la hoja de cálculo, pues la hoja de cálculo se queda con los valores iniciales que teníamos asignados. Por eso, una recomendación, Mario tendría que volver a descargar la hoja de cálculo para que se actualice. Una recomendación, maestros, es que ustedes primero se aseguren de que tienen todos los parámetros adecuados de evaluación para que realmente les sirva la hoja de cálculo que se descargue ya con esas actualizaciones. Si ustedes están descargue y descargue la hoja de cálculo, continuamente no les va a servir. Mi recomendación es que cuando se termine un periodo, hagan un corte de caja y digan, hasta aquí vamos a empezar a evaluar, como lo hacen normalmente, ¿no? Que dicen, bueno, aquí, por ejemplo, fue el examen y me entregaron esta actividad y esta otra. Entonces, aquí voy a hacer el cierre. Entonces, ustedes revisen quiénes les entregaron, revisen que esté todo calificado, revisen todo lo que sea necesario y revisen en qué categoría está cayendo esa actividad de las que ustedes han configurado en el engrane general. Entonces, una vez que ustedes hayan revisado todo eso, ahora sí, lo que ustedes descarguen ya va a ser lo que corresponda a todos los parámetros. Y bueno, pues van a aparecer vacíos los alumnos que no entregaron nada, ¿no? Y bueno, yo soy muy consciente de que en estos momentos, pues sí tenemos una gran inequidad en el acceso de los alumnos a internet. Entonces, bueno, ya hablando de manera mucho más amplia, no solamente del Classroom, ustedes seguramente tendrán que establecer algunos criterios de flexibilidad para la evaluación del tercer trimestre, ¿no? De acuerdo con las indicaciones que les hayan, o las sugerencias que se les hayan hecho ya a nivel de PRONI estatal, ¿no? Entonces, no sé cuáles sean las indicaciones, Marcela tendrá ese dato, pero sí, lo que les quiero decir es que ustedes, todo lo que tengan en Classroom, lo pueden organizar perfectamente asignando la ponderación a la categoría de calificación que le corresponde, ¿no? Y otra cosa es que, vámonos ahora, si quieres yo les comparto acá, Mario, o tú tienes la competencia o... Nada más me gustaría mencionarles a los profesores que, por ejemplo, esto que estamos mostrando de la hoja de cálculo, lo que estaba mostrando en mi pantalla era algo que tendría que hacer cada profesor. Por ejemplo, si yo tengo mi Classroom y estoy definiendo estas categorías y mis actividades aún no se encuentran dentro de esas categorías, yo lo único que tengo que hacer es ir a trabajo en clase, ver la tarea, editarla, en realidad lo que tengo que hacer es editarla y entonces ir, si yo tengo varias o todas en una categoría, pues lo único que tengo que hacer es agregarlas a la categoría y al tema al que yo deseo y entonces en automático, lo guardamos y podemos ir haciendo un recorrido de todas las actividades para que queden dentro de la categoría que nosotros queremos antes de generar esta hoja de cálculo. Ale, nada más era eso. Si quieres, dejo de compartir mi pantalla para que... Sí, sí. Dado que todas las actividades de English Potential se pueden ir a Classroom, ustedes podrían tener todo ese concentrado en Classroom, todo ese concentrado en Classroom. Pero vamos a ver otro caso. Entonces, ahora sí, les voy a compartir mi pantalla para que veamos otra posibilidad. Ok, yo estoy aquí con este usuario. Sí, que creo que es el mismo que el sí, es este mismo. Entonces, bueno, recuerden que yo recibo reportes de calificaciones. Esta opción me permite ver lo que han hecho los alumnos en la plataforma de English Potential. Recuerden que en Classroom yo puedo
asignar actividades diversas, no necesariamente de English Potential, pero, pero sí incluye las de English Potential. Entonces, por eso, de alguna manera, en el Classroom tienen como más posibilidades de integración de actividades. Pero si ustedes quieren ver el reporte exclusivo de lo que se ha hecho en English Potential, ustedes se van a calificaciones, seleccionan el grupo que quieran. Vamos a seleccionar segundo. Ajá. Y aquí tengo evaluaciones. No tengo aquí hechas ninguna evaluaciones. Me voy a Video Games. Como que con este usuario no tengo muchas cosas. Y Lessons Marked as Completed. Aquí tengo los alumnos, con estos alumnos de este grupo no hemos hecho nada, Mario. Creo que segundo no es la opción. Vamos con los de primero. ¿Cómo es posible? Tampoco. A ver, con los de tercero. ¡Qué barbaridad, Mario! No hemos hecho la tarea con este usuario. Creo que me voy a cambiar de usuario, Mario, porque con este no tenemos grandes cosas. Creo que son los de nueva escuela los que tienen. Sí, cierto, son los otros. ¿Sabes con quién podría tener? Voy a cerrar esta sesión. Bueno, sí son con esos. Déjame buscar. O ya sé con quién podría tener más cosas. Con este, con Rosa Parks, creo que podría tener más cosas. Déjame usar a Rosa. O si tienes uno ahí, voy a usar este punto edu.mx, que son los que estamos usando para las demos. Los que estuvimos usando para las demos, sí, fueron los de Nueva Escuela Test, ¿verdad? Nueva Escuela. Pero creo que Rosa Parks tiene más cosas. Perdón. Calificaciones. Tercero. Mira, ya ves, ella sí tiene más cosas. Entonces, aquí Pablo Picasso ya hizo el examen del trimestre 1, entonces ya puedo ver cuáles son las buenas y las malas que tuvo en este examen. Perfecto. Puedo también ver en el diagnóstico cómo le fue. Sí, aquí está el diagnóstico. Perfecto. ¿Y qué más? Bueno, voy a ver si hizo video games. No ha hecho ninguno. Vamos a ver qué lecciones ha hecho. Bueno, aquí han hecho mis alumnos. Aquí puedo ver que Pablo Picasso ya hizo la lección 1, Nelson Mandela se saltó e hizo la 2, y luego aquí Yuri Gagarin se fue directamente a la 9. Bueno, es que Yuri Gagarin siempre fue muy abusado. Entonces, lo deseable, maestros, pues es que los alumnos vayan en orden, vayan haciendo la lección 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿por qué es importante que veamos esta parte? Porque ustedes a todas estas actividades, ustedes se pueden dar cuenta, incluso tomar capturas de pantalla, impresiones, o sea, ustedes pueden imprimir lo que se ve aquí, ¿sí? Para tener algún reporte de ciertas partes, ¿no? Que se están viendo ahí. Entonces, así se descargan, digamos, las calificaciones desde acá, desde los aspectos que ustedes necesiten. Ay, voy a cancelar. Entonces, ustedes pueden ver de cada rubro las evaluaciones. Aquí ya está separado. Los rubros ya están separados aquí, evaluaciones, videojuegos, ¿sí? Entonces yo puedo ver todo lo que necesite. Y yo les recomendaría, salvo lo que ustedes encuentren como más práctico, maestros, es que ustedes pueden asignar una ponderación, por ejemplo, para videojuegos. Los videojuegos, pues no se exportan a Classroom, ¿sí? Y quedamos que esos no se evalúan necesariamente más que como hechos o no hechos, porque los alumnos pueden jugarlos
tantas veces como quieran y obtener cada vez más puntuación, y eso les gusta a los niños, ¿no? Pero no necesariamente es que un videojuego se evalúe, nada más es lo hizo o no lo hizo, lo deseable es que vayan haciendo los videojuegos, que vayan realizando las actividades. Y el detalle de las actividades las tienen en el Discover, en el Build, en el Create de las lecciones en Classroom. Estas decisiones, maestros, pues las tienen ustedes de qué es lo que quieren considerar, quieren tomar en cuenta para la evaluación final. Por ejemplo, si ustedes quisieran que ver que todos los alumnos hayan completado sus lecciones y eso le van a dar un valor perfecto, ustedes pueden hacer eso. Y entonces agregan en la hoja de cálculo que vayan a descargar de Classroom, de aquí, ¿sí? Espérenme. Acá. De la hoja de cálculo que ustedes vayan a descargar de aquí. Ay, esta se quedó archivada, ¿o por qué? Creo que tengo que refrescar aquí para que me aparezca. Tú ya la habías restaurado, ¿no? No me aparece, Mario. Entonces sigue acá, archivada. Sí, deja, si quieres la restauro. Ya me la llevo, mira, ya la restauro acá. Ok, entonces ya aparece acá. Ok, entonces ya en esta clase, ahora sí yo ya quiero tener todas las calificaciones listas, ¿sí? Entonces, pues aquí se me va a llenar tanto como actividades yo haya dejado a los alumnos, ¿sí? Y tampoco se trata de que sean demasiadas, y en este breve periodo que tuvimos de posibilidad de trabajo con la plataforma, no vamos a tener muchas cosas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que podemos ver que en la plataforma se generan unos reportes y que en mi Classroom se generan ya las actividades específicas, cuánto sacó, la puntuación, la ponderación. Entonces, la recomendación que les hacemos, Mario y yo, en este sentido, es que se vayan a cualquiera de las actividades de trabajo de clase, cualquiera de ellas, los lleva aquí al engrane, para que ustedes ya cuando terminaron de hacer todo el ajuste en la edición de las actividades que ustedes dejaron, pues se hace, y ahora sí, la descarga de todas las calificaciones para que esto se actualice. Entonces, una vez que las calificaciones se descargan, incluso ustedes pueden agregar una columna. Ustedes pueden agregar una columna y ya a mano, déjenme, ¿dónde está mi? ¿Dónde se descargó? Es que como tengo tantas cosas abiertas, ya no sé ni dónde está. Acá debe estar, espérenme. Acá está. Entonces, bueno, aquí yo tenía poquitos alumnos, entonces, pero aquí, esta hoja salió muy fea, porque ustedes la pueden descargar como hoja de cálculo o en CSV, que sale más bonita, como la que les presentó Mario. Y entonces uno aquí ya puede agregar a mano lo que quiera. Puede agregar, por ejemplo, otra columna que diga lecciones completadas. Entonces, a lo mejor, pues yo aquí del módulo 1, a lo mejor hizo, ¿cuántas son, Mario? Vamos a suponer que hizo 4, ¿no? Entonces, pues aquí le pongo el 4. E incluso puedo poner aquí la fórmula de que 4 lecciones valgan X, entonces sería, aquí habría que poner la formulita, ¿sí? O lo puedes hacer desde antes, ¿sí? Podemos poner aquí el porcentaje, podemos poner que hizo, no me acuerdo cuántas son, vamos a suponer que hizo el 50% de las lecciones. Entonces, bueno, pues esto me sirve para saber que esto de lecciones completadas también lo voy a tener disponible.
increíble. ¿Y de dónde voy a sacar esa información? Pues la voy a sacar de aquí, ¿sí? Aquí este alumno nada más hizo, ah, miren, son 5 lecciones del módulo 1, ¿sí? 5 lecciones. A partir de la lección 6 empieza el módulo 2 y así es, ¿no, Mario? Así es, Ale. Sí, esto gris representa la última lección del módulo 1, ¿sí? Entonces, pues puede ser por lecciones completadas. O ustedes también aquí pueden agregar en el Classroom, pueden agregar CLIL o pueden o Project, ¿sí? Y pueden decidir que Project y CLIL son lo que ustedes trabajan en el Classroom. En fin, o sea, la verdad es que la plataforma les ofrece muchas opciones para que ustedes escojan lo que les sirva, lo que les haga sentido, lo que necesiten, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, no sé si haya preguntas. En el chat no hay, Ale. No sé si alguno de los profesores tiene algo. Bueno. No guardar, no lo voy a guardar. Entonces vamos a regresar acá. Dejo de presentar y detenemos la presentación. Ok. Pues bueno, no sé si tengan ustedes, maestros, alguna pregunta. Marcela, no sé si tengas algún comentario. No, Ale, bueno, de alguna manera, aunque hoy damos por terminadas nuestras sesiones de acompañamiento, comentarles a los maestros que aquí en la oficina vamos a seguir pendientes, igual ustedes seguirán apoyándonos en lo que resta del ciclo escolar, pero que sepan que nos pueden contactar en cualquier momento para cualquier cosa que se les atore en la plataforma, que no puedan cerrar grupos o algo. De igual manera, les recordamos que las sesiones van a seguir en nuestro canal de Proni Nayarit en YouTube. Ahorita les voy a poner el teléfono en el chat para que cualquier cosa nos pueden contactar aquí en la oficina. Y pues nada más checar con los maestros si tienen alguna duda, que lo comenten ahorita o igual a lo mejor posteriormente ya cuando empiecen a cerrar sus grupos, pues les van a surgir las dudas, ¿verdad? Y que sepan que aquí vamos a estar para estarlos apoyando. Claro, exactamente, sí. Y y pues escríbanos por correo cualquier cosa que se les atore ya para la parte final. Porque, bueno, pues también sé que cada caso será diferente. Así es que si necesitan alguna asesoría, pues con mucho gusto. De hecho, nosotros estamos, porque así lo habíamos apartado, si alguien tiene alguna situación en especial, nos podemos extender un meet en algún momento, ya nada más con las personas en particular, los martes en este horario, para quienes quieran, pero si con preguntas concretas, porque si no hay preguntas concretas, pues no tiene sentido. Sí, mario@potencia.mx, ese es el de Mario. A gonzales@potencia.mx. Mario estará un poco más disponible que yo. Pero ahí están estos correos, Carla. Con mucho gusto. Bien. ¿Qué otra cosa? Vamos a enviarles, Marcela, con el permiso de ustedes, una encuesta que vamos a enviar a todos los usuarios. Ahora sí que pensando que hayan usado English Potential. Porque, pues, sí, lo que podemos luego decir cosas de lo que no se usa, pero a los que la hayan usado, algunas cosas las hayan usado, nos hagan el favor de darnos una retroalimentación, porque, pues, eso es lo que nos importa para seguir trabajando de la mejor manera, ver las áreas de oportunidad que tengamos,
Y también necesitamos conocer pues el grado de avance. Y no nada más nosotros, el estado de Nayarit, que ha invertido en esto, tiene que rendir cuentas. Así es que esto es una cosa de transparencia para todos, ¿no es así, Marcela? Así es, Ale. De alguna manera, pues, esta plataforma se hizo pensando tanto en maestros como en alumnos para que tengan un nuevo recurso, algo novedoso también. Los niños hoy en día, pues, estamos viendo que aprenden más de manera digital y, pues, de alguna manera lo que pretendíamos con esta plataforma era eso, ¿no? Un acercamiento, que los niños conocieran el inglés a través de esta plataforma, mediante juegos, mediante actividades. Y, pues, sí, es como les mencionaba, enfocados precisamente en ellos, ¿verdad? Ale, quise compartir el teléfono, pero no sé si tengo problemas. No, no, ¿sí lo ves en el chat? A ver. No. Okay. A ver otra vez, Marcela. No, ya lo intenté poner varias veces y me sale como encimado. Ay, qué raro. A ver, déjame lo pongo. A ver, si quieres, pásamelo por el chat. Porque empiezo a escribir y como que se enciman las letras. Ay, qué raro. Sí, nunca me había pasado. Mira, ya lo mandé, no sale, ¿verdad? No. A ver, si tú lo puedes poner, por favor, es 311. Uh-huh. 211. 211. 9306. Okay, ya está dos. Ya intenté yo acá varias veces y no me sale. Perfecto, perfecto. Y algo que, aparte de lo de la encuesta, hay algo que quiero decirles con respecto a la plataforma, que los alumnos que terminen su módulo, al final, en la última, no me acuerdo si es en el Project Mario, no me acuerdo si es en Project con el CLIL, viene un botón para que descarguen una constancia de que terminaron el módulo, ¿sí? Si no mal recuerdo, el Project, Ale. El Project. Oye, Ale, ahorita que mencionas a los alumnos, por ejemplo, el maestro, en el momento en que archiva el grupo, ya uh-huh. al alumno no le va a aparecer, ¿verdad? O sea que no. Cuando el alumno pasa al siguiente grado, ya no va a tener el classroom anterior, sino que le va a aparecer el nuevo, ¿verdad? Le va a aparecer el nuevo, sí. Ok, perfecto. Sí, acuérdate que aparece ahí el mensajito de que ya ni los maestros ni los alumnos van a poder tener actividad. Para poder tener actividad en la clase tiene que estar restaurada. Entonces, como no va a estar visible, no va a poder hacer nada. No van a poder ni entrar. Perfecto. Ahora, en el remoto caso que algún alumno le aparezca una clase del año pasado, digamos, es porque el maestro no ha archivado la clase. Entonces, ojo, sí, quiten todas las clases que ya no vayan a utilizar, mándenlas a archivo. No les consume, bueno, sí les consume almacenamiento, por supuesto, pero ustedes tienen almacenamiento ilimitado, entonces no se preocupen, si tienen 20 clases y las 20 las van a archivar, no pasa nada, se quedan en Drive y ustedes no tienen problemas de espacio. Muy bien. Pues no sé si tengan algo más que agregar, Ale, Mario. Pues no, nada más, Marcela, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Y y pues creo que gracias, eso sería, de mi parte todo sería, eso sería todo. No sé, Mario, si se me olvide algo, lo de la constancia era algo que me tenía que acordar. Pero sí, Ale, creo que todo y pues adelante, Marcela. Perdón, Mario. La constancia de los maestros, ¿cómo se les va a hacer llegar, Ale? Pues eso tengo entendido que es algo que van a ver con Gaby Esteban, ¿no? Ah, ok, sí, es cierto, sí, ya recordé. Ok, sí, está bien. Sí, porque todavía están viendo lo de las firmas y eso para ver a los maestros que se les va a entregar. Y pues aprovechar para agradecerles a todos los presentes por habernos acompañado a lo largo de estos acompañamientos. Esperamos que
hayan sido lo suficientemente claros para ustedes. Yo creo que sí, porque yo aprendí muchas cosas. Y pues que recuerden que todas las sesiones están grabadas, están disponibles en nuestro canal de YouTube de Proni Nayarit. Pueden en cualquier momento acceder a las grabaciones previas cuando tengan alguna duda o nos pueden llamar directamente aquí a la oficina. No sé si ya pusiste el teléfono, Ale, porque no me aparece tampoco. Yo creo que es algo con mi computadora, pero se lo repito, es 311-211-9306. Estamos ahorita en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Es horario de pandemia. Entonces, estamos disponibles aquí para ustedes. Cualquier cosa que necesiten referente a la plataforma, aquí los vamos a seguir acompañando hasta el cierre de ciclo. Y muchas gracias por el esfuerzo que hicieron por estar acompañándonos aquí y esperemos que puedan aprovechar al máximo la plataforma por el resto del tiempo que queda y lo que sigue en el próximo ciclo. Gracias, Ale, y gracias, Mario. Gracias, maestros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a excelente todos. Día. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Excelente gracias. Día. Gracias. Dejamos de grabar, Mario, si quieres.